Ejército Alam, como todas las noches, pueden escribirnos. Repetimos el saludo para Marik Zavalli, que sigue ahí medio pachucha, que se ponga... ¿Cómo está? ¿Sigue igual? Hoy no hablé, pero ayer hablé y estaba tenía una infección super liquidada. Fuerte. Sí, sí, super con corticoides. ¿Acordás de lo que me pasó a mí en el oído cuando tuve... Es tremendo. El oído es tremendo. Perdés el equilibrio, te duele bueno, mucho todo la eso le pasó. Era un zumbido, no, yo la tremendo. Pasé muy mal. Vértigo, todo un montón de cosas. Tremendo, así que, Marixa, recupérate pronto que te extrañamos. Bella. Ni te reemplazamos, mirá cuánto bien, te fallamos. Muy bien. Es tan perfecta que no tiene reemplazo. No encontramos... No, no hay nadie. Nadie quiere venir, además. Entonces, ¿cómo nadie quiere venir? Nah, mentira. No hay nadie como ella. Bueno. Es icónica. Vamos a los casos del día porque tenemos... Me encanta esto. Esto es un programa de casos. Sí. Atendemos. Casos abiertos. Acá no se cierran. No se cierran, se abren. Casos abiertos. Los doctores en locura. ¿Cómo era? Ayer hablamos con Burlando. Sí. Dijo Romina Urich que está muy complicada en la causa. Fuimos a buscar a Romina Urich. Claro. Volvió de y nos Brasil. Habló. Volvió. Ya estaba acá. Por suerte la enganchamos. Vamos a ver qué dice Romina. Mirá, te estoy dando una nota. Yo lo valoro mucho. Porque, pará, escuchá. Pero porque te quiero a vos. Una en mina. El fondo, bueno. En el fondo, ahora decilo, decilo. ¿Y en el fondo? Alguien más quiero, pero bueno. Ángel. Ángel lo querés. Un poquito. Yo siento que usted se lleva... En el fondo, usted hay conexión ahí. Más allá de... Pues separan las cosas. Sí, pero bueno. El bailando no pasaron bien. Como que no sé de guardar rencor. Tienes derecho a decir, che, esto me parece que no está bien. Entiendo sí, los obvio. Tiempos de cada uno. Vos también entendés ya bastante, digamos, y sabés manejar las cosas. Sí. Pero por ahí primero, si querés decir algo, posta, este es un buen momento, si vos querés aclarar algo. Pues yo ayer hablé con Burlando por el tema este. Sí, me llegó. Llegó y pudimos hablar bien con Fernando. Sí. Y... sí, vi también un montón de cosas ahí que dijeron, espero que se van a pasar la nota, que la pasen todo. Vi que también Yanina empezó a decir que yo tenía... Bueno, igual no lo tendría que hablar, pero sí me da bronca porque empiezan a inventar cosas, a decir que yo tengo cosas al nombre de una amiga, de una prima... Todo mentira. Lo único que tengo es mi auto a mi nombre. Y después también lo que me llamó la atención, que llevan a la gente, en vez de informar, informar a la gente, no le informan, la desinforman, porque empezaron a decir también, ¿cómo ella no se dio cuenta de todo lo que tenía Walter? Empezaron a decir, ah, no, la verdad, que eso es tremendo. Yo a Walter lo conocí ya con casi 50 años, con una vida hecho, vivía muy bien, no es millonario, nunca fue millonario. Encima, sin embargo, eso, jamás, no tengo la visa. Así que yo por lo menos viajé a Europa, a Estados Unidos, jamás, como dijo, viajes. Entonces digo, te da bronca que inventen esas cosas, ¿viste? Y que después digan, y ella no veía así. Obviamente, digamos, conoció una persona que estaba bien económicamente, que antes de ser intendente ya vivía en un country, que no, siendo intendente nunca nos compramos nuestra casa, que antes de ser intendente tenía casa en la costa, y después todas las cosas que inventan, lanchas, propiedades, todas esas cosas. Lo único que está esperando, yo sé, de parte de Walter, que lo llamen a declarar y declarará las cosas que él tiene y que lo puede declarar como él me lo dijo a mí ahora. Que pongan a decir, che, Romina se hacía la siga, no me conocen ni un poquito a mí, ni un poquito. Ahora, yo no conocí un tipo, vamos a decir la palabra, un muerto de hambre, ¿no? Que no tenía dónde caerse, no, conocí un tipo bien económicamente, no un millonario y no se hizo millonario tampoco estando conmigo, al contrario. Después tuvimos un montón de deudas, quilombos, que eso también llevó a la separación, para los que no saben, que tuvimos que vender nuestro lote, que no pudimos nunca edificar nuestra casa. Entonces, todas esas cosas no se dicen, ¿viste? Te da bronca. Pero entiendo que por la denuncia que tiene, que ya lo explico un montón de veces, que Cecilio hizo la ex a él, con un político de Moreno en plena campaña para cagarle, obviamente, la campaña de él. Y bueno, y después, obviamente, empiezan a investigar. Y dicen, ah, mira, tiene esto, tiene el otro. Y hay un montón de cosas que están diciendo que es mentira que no tiene, porque yo no tengo casa en Terravista, no tengo mi casa propia. Alquilo, igual te alquiló siempre. Y como ya te lo dije, antes de ser intendente, entonces digo, te da bronca que te inventen todas esas cosas cuando uno, yo de muy chiquita laburo, de los 8 años que laburo, que salía a vender. Después, con 12 años también, después de 16 años viviendo sola, siempre rompiéndome el lomo. Nunca le saqué nada a nadie, todo lo que tengo es mío, lo poco que tengo porque tengo mi auto y alquilo. No tengo más nada, entonces que no me vengan a querer dejar y difamar o a dejarme como lo dice Yanina todo el tiempo, chorra, es horrible lo que dice. Y que señala hacia una persona con el dedo, horrible, espantoso, pero bueno, ella siempre va a tener después, obviamente, cada vez que yo hablo tira otra cosa y cambian las cosas, pero eso a veces ya me cansa hablar. No, algo que tenés y que yo sé que la gente me da bronca porque hay gente que obviamente cree, hay gente que cree todas las cosas que se dicen y no está bueno, ¿viste? Porque uno quiere trabajar, yo estoy separada, estoy soltera, quiero trabajar, quiero estar bien, darle todo a mis hijas
y quieras o no, estas cosas que dicen, que hablan los medios y que en vez de informar, desinforman, hace mal. Justamente una mujer que se mete con una mujer, que estoy separada con tres hijas, que este es mi laburo hoy, y quieras o no, te ensucian. Y más, ni me conocen a mí. No tienen idea lo que soy como persona. No tienen idea. Yo un día dije, lo único que yo robé en mi vida fueron, me acuerdo que mi vieja tenía chocolates en su kiosco, que sacaba los chocolates. Pero es feo, porque no me conocen. La denuncia es esto. Empiezan es esto. La denuncia se hace, ya lo explica, anónima, enriquecimiento ilícito, listo. La justicia lo empieza a investigar. Ah, bueno, empiezan a ver, che, pero tiene una casa. Después piensan a decir, tiene casa en Terra Vista, que es mentira. Que cuando ahí declare, y no, alquilo, ojalá tendría mi casa. Cuando declara va a decir, che, no, esto es mentira, no tengo casa en Terra Vista, no tengo lancha, yo por lo menos a mi nombre no tengo nada, lo único que tenía mi lote a mi nombre, que lo tuvimos que vender, como ya te dije, que fue para pagar un montón de cosas, que tengo, sin embargo, los audios de Walter antes de entrar a la casa, que se los mandé a Fernando, digo, ¿vos creés que yo puedo creer que este hombre es millonario con estos audios antes de entrar a la casa? ¿De qué tipo? De Walter, mal, que ya, que hice para solucionar esto. Ha dicho una cosa muy fea, dijo, me tengo que pegar un tiro, estoy en deuda hasta las pelotas, no puedo pagar, no tengo que pagar las cosas y nada. ¿Cómo está la casa con esos audios? Con esos audios encima. Yo cuando entro a grande, bueno, entonces, ¿qué hago yo ahí? Le digo, no me voy a cagar en un lote, yo prefiero, es el padre de mis hijas. Claro. Y le dije, se lo cedí, se lo firmé, dije, véndelo. Y listo, ya está, dije, a mí no me va a hacer un lote. Digo, para mí la prioridad era en ese momento la salud de él, que él esté bien, que pague todas las deudas y bueno. Ay, qué mareado, cansadora, ¿no? Que es, por Dios. Además ya resolvió el caso esa. Sí. Ya está. Pero la que está denunciada, ¿está imputada o procesada? Imputada, ¿no? Imputada, sí. Digo, creo que reina, está. Nos basamos acá en la causa. La leímos 40.000 veces. Tenemos un montón de data. Acá de lancha no se habló. No, de lanchita vicio. Yo sí conté que tenés la casa en Costa Esmeralda, que es carísimo. Sí. Que tenías motitos de agua. Tus vecinas cuentan todo eso. Las camionetas, con la camioneta que ibas al Bailando. La mega casa donde vivías y la super cocina que mostrás en las historias. Y cuando saliste del reality que decías que no tenías plata y que ibas a trabajar de manicura. Pero para ver si te alquilabas una casita para las nenas. Es horrible lo que decís de ella. No, pero nadie habló de que ella se hacía la disimulada y no veía. Lo dijo burlando eso, que era muy difícil demostrar que una persona que convive no sabe que la otra persona se está enriqueciendo. Se ve que no vio la noticia. Está imputada en un caso de enriquecimiento ilícito. Bueno, el día que le preguntamos acá de dónde tenía la plata Festa, contestó de negocios financieros hace trabajar la plata. No hay cosa más turbia que hacer trabajar la guita. No me acuerdo que ese día le pregunté. ¿De dónde sacó la guita? Empresario de Kane no me respondía. Claro, no sabe. No sabe. Bien. Dijo, es muy vivo para los negocios. Sí. Ella sola se hunde. Pero por lo que ella cuenta, ni lo necesita, Fernando. Pero burlando. Que energía no es a nosotros a que nos tiene que pagar. Ahí hay un océano en el medio entre lo que dice Burlando y entre lo que dice Romina. Claro. Burlando yo no dijo, está muy complicada. Y ahí salió. Y dijo esto que hacía referencia a Marcela recién. Que era difícil comprobar que una esposa de un político no sabe nada del enriquecimiento de tal político o de tal funcionario, que era muy difícil en la justicia comprobarlo, por obvias razones. Si lo hice burlando, que estudió leyes, no nosotros. Aparte, pará, por algo vamos a buscar a Burlando, que no estudió nada tampoco. Porque está complicado. Claro. O sea, a Burlando lo buscás cuando un caso es grosso. Para que Burlando diga que tiene un cliente complicado. Por eso. Es muy raro. Es muy raro eso. Él además, siempre declara la inocencia de sus clientes. La que está denunciada es ella, no sé. Enseña a hacer periodismo. No tiene visa. Cuatro días de fama. Acá no se habló ni de la visa, ni de los viajes, ni de Europa. Pero aparte que se enoja tanto, ella en este momento lo que tiene que hacer es ir a hablar con el abogado, estar calma y presentarse a la justicia y declarar todo lo que sepa. Nadie la está inculpando de nada. Y aparte, ¿por qué le vamos a creer? Cuando vino acá dijo que la causa era inventada y que era mentira. La causa está y está imputada. Y está burlando, defendiéndola. Claro, exactamente. O sea que la causa existe cuando nos dijo que era mentira. ¿Vos lo tuviste burlando, abogado? Sí. ¿Es barato? No, es carísimo. Pero el perito, o sea, es un abogado bueno, es caro, y todo lo que vos haces con un penalista no trabajan de canje los penalistas. No, pregunto, es en dólares. Pregunto es porque dólares, no tuve nunca una demanda penal. Ya te vamos a conseguir una acá. Ya te cae una a la brevedad. En breve. ¿Te cobra? ¿Cómo te cobra? Te pasa un adelantado, un precio, honorario. Un honorario. Y de repente cuando empiezan estas cosas hay que buscar pruebas, pericias, y todo va al perito, por eso, que es el porque mejor. En el laboral te sacan un porcentaje. Acá te no cobran, lo hace por canje, burlando. No, después cuando termina todo, en el caso de que ella pierda, tiene que pagar ella los honorarios y en caso de que ella ponele que salga, que gane,
como me pasó a mí con Steffi Berardi, el otro paga los honorarios. Dale, ganaste, esto es el final. Por eso, pero pregunto un por penalista, eso. Anda a averiguar. Pero no entiendo. Esto es un caso de enriquecimiento ilícito. Cuando vos lo buscás a él por algo peor, por una violación, por un asesinato. No, y además burlando, ayer nos dijo en la nota que Festa no estaba colaborando con Romina. Es verdad. Sí, como lo eso, bueno, eso ella ahí no lo nombra. Y eso es fundamental, porque decía que no colaboraba la expareja con ella. ¿Lo pueden llamar a Festa a ver si puede hablar él? A ver si puede hablar con nosotros. Pero ya y ni nos vos... explica si es un santo inocente, que la justicia está tendiendo una trampa. Pero ninguna persona por te va a culpa decir. Culpa de Gran Hermano. Creer si siempre nos mintió. Ella acá nos dijo que la causa no existía. En la casa dijo que estaba separada. Cuando salió de la casa no estaba separada. Dijo que tenía violencia económica, que hacía las manos para alquilar una casita. Cuando salimos vimos todo, no. Las niñeras, la, o sea... Vos estás diciendo que ya tendría que tener plata de movida para llamar y hablar y que Fernando Burlando trabaje para que le resuelva el caso. Exactamente. Evidentemente, si se va de viaje es porque tiene gente que le cuida a las chicas. Tienen una vida cara. Y nadie que no dijo, la soportás con cuatro historias de Instagram. Nadie chico. Dijo que Romina no trabajara toda su vida, porque además sí, puede ella trabajar. Sí, ella trabaja. No tiene pero una la causa cosa. Está. Pero a ver, vos podés trabajar de los 8 años, como decía Romina, y después no tener... con eso que trabajaste, el nivel de vida que llevaba. ¿Sabes la cantidad de gente que trabaja yo vi un día estaba años? Mirando a Vero Lozano cuando fue el Gran Hermano anterior y lo vi, y Romina estaba dentro de la casa, todavía no había salido, y Festa mostraba un mega caserón, dijo, acá, esta casita, la estoy esperando a Romina. Esperando. La fiesta que le vamos hizo a cocinar acá casa, en la cocinita. La cocinita sí. Era un quilombo. O sea, la cocina que tiene divina. Ella misma no la tiene... muestra cuando sí, y después vivo. Salió Romina y le hicieron un cumpleaños a una de las nenas. Una mega y fiesta. El cumpleaños de ella cuando salió de la casa, ¿no fue ahí? Sí. En esa misma no casa. Tiene nada que ver que vos trabajes desde chiquita, porque yo trabajo también desde los 20 años. Y no todos. Estás como y ella. Y no llego de mes ahora. Pero aparte nadie está diciendo que ella sea culpable o que Festa sea culpable. Lo que ellos tienen, porque tienen el principio de inocencia que los cubre. Siempre. Digo, bueno, ahora ¿te gusta Festa, Fernanda? Bueno. A ver si llegas a fin de mes. Te lo presentamos. Sí, ¿sabes qué? Sí. ¿Le das? Le doy lo que sea. A esta altura. Bueno, Festa, a ver si siempre te invocamos con no te Fernanda. Metas ahí, maravilla. No, te no, metas no ahí. Pero en serio. Cuando la gente dice, ay, trabajo desde chiquita. Y si trabajas en un kiosco, pero no pudiste acá, ahorrar nada, claramente. Pero no mostramos los recibos de sueldo de ella, cómo se fue incrementando mostramos el sueldo. Mostramos la causa que supuestamente era inventada y ahora está burlando, interviniendo en esa causa inventada. Que tanto decía Romina como defensa. Tenemos segunda parte de Romy. Bueno, a ver qué dice. Yo, digamos, siempre trabajé, siempre me manejé con mi plata. Mismo los 4 años que Walter fue el intendente, laburé de la mañana hasta la madrugada, a punto de parir con mi panza. Entonces, a los 4 días de parir, digamos, de parir con mi bebé, trabajando en el municipio, entonces es muy injusto. Bueno, me voy porque... No, está bien, sí, no, pero es, yo entiendo que, sí, lo, que haya yo. Todo, pero es injusto porque, digan, jamás salieron estas cosas. Es decir, tampoco quiero que salgan, pero, digan, che, me la pasé laburando y eso nunca salió. Che, mirá, podía haber tenido una mujer que cobraba y que no laburaba. Después decían, tenía gente del municipio, de mi familia, sí, usted o mi hermano, pero te puede decir gente del municipio que un montón de veces si mi hermano faltaba, se lo descontaban. Siempre fui, soy muy, muy así, ¿entendés? Digamos, entonces es feo que una que ya soy demasiado, soy muy, en el sentido estricta, con muy, en todo. Entonces es feo comerte esto, entiendo, ¿entendés? Esta situación, sigo creyendo en él, ¿entendés? En que lo que me dijo, en lo que yo viví al lado de él, jamás he visto cosas raras, jamás. ¿Y vos sentís que va a salir todo bien? Yo siento que es porque aparte él me hace seguridad. Yo lo he hablado un montón de veces con él. Claro, sin embargo, te lo he dicho. Walter, decime che, si tal en cosa. Un momento, no te voy a mentir, digo, ¿tenés sí. algo que ocultarme? Claro. Gorda, quédate tranquila, me lo ha dicho, ¿viste? Entonces uno se, digo, porque llegan tantas cosas que decís, la puta hasta que hasta empezás a desconfiar, ¿viste? De uno. Es normal que te pase eso. Entonces voy a decir, decímelo, ¿viste? De los 8 años que laburo. Entonces, sé lo que es pasar hambre, pasar frío, pasar necesidades. Y jamás le tocaría nada a nadie. Jamás, y te lo puedo jurar por mis hijas, jamás. Entonces, es muy feo. Entiendo lo de esa denuncia. Yo sé que confío que todo se va a aclarar. Obviamente, el ser mujer de él, estoy en esto. Pero bueno, nada, yo, es feo. Romina, estás tranquila, todo. Vos estás tranquila. Vos tranquila porque, digo, más allá Fer a veces me dice, Romy, pero esto... Sí, está bien, Fer, le digo, porque estoy tranquila, porque Walter va a salir a declarar, va a decir lo que él me dice a mí, lo que él me dijo a mí, obviamente. Chao, mi amor. Las cosas que yo sé y lo que yo digamos, porque cuando dijo Janina ayer en programa que tenía cosas en el nombre de mis amigas, de mis primas, que diga qué cosas, porque eso es mentira.
Entonces, ¿de dónde saca eso? Porque eso no está en la causa. Así que no mienta. ¿Cómo estás con tu familia nada más? Si pudiste más o menos acercar posiciones, charlar por lo menos después de que no, tu mami no pudiste acercarte, no, después de que tu mami vino al programa y habló. Y no, 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 no. Por ahora no. Bueno, que el tiempo arregle necesito todo. Necesito estar bien. ¿Eh? Bueno, gracias chicos. Dale, saludos. Chao. Bueno, ahí le preguntamos también por la parte familiar. Se quiebra en un momento de la nota, Romina. Yo creo que ella, en una parte, para mí, erróneamente, confía en su ex. Y por otra parte, creo, interpreto yo, es mi parecer, es opinión, lo aclaro, que ella se siente... ¿Acorralada? ¿Presionada? Engañada, iba a decir otra palabra, claro. Por no, su ex, yo creo que, se encontró con un montón de situaciones que... No, yo creo que ellos se creían y como que no impunes. La acompañan. Ellos se creían impunes. No, eso además, como y todo. Nunca se imaginó que todo esto iba a... Como no. Viste que en Moreno viven... Sí. En Moreno los odian. Sí, acá quiero... me está escribiendo alguien que, claro, a mí que también. Me dice que manda a las nenas a un colegio carísimo, que esta persona también manda al colegio a mí a sus una hijos, persona de Moreno vio, me enumeró todo esto. Que se la vio y la vio con su camioneta cero kilómetro. La que traía al bailando, bueno. Y trabajando de los 8 años, no sé si la conseguís con trabajitos, como mirá, da a entender te digo esto. Lo que dice o sea, el por fiscal. Ahí se la regaló él. Claro. Seguramente va a decir habría, eso. Claro, puedo decir, como... Pero una mega camioneta que sí. Ninguno de los que está acá, salvo Janina, tiene. Sí. O sea, bueno. Tienen... Pero bueno, un marido trabaja un montón y fue jugador de fútbol. No, no, y pero, le va está, muy bien a... pero no, por eso digo, lo tuyo yo es tengo cómo demostrar. Fácil de por eso de muestro saber. Y hago historias y grabo, y porque yo no tengo nada que esconder. Pero si de no acá me vendría la FIP mañana. Años. Pará, y no hay nada que explicar porque vos no tenés una causa. Claro, en no, principio. Aparte, y no estoy casada con un político. Lo que dice ¿Festa el fiscal, no atiende? ¿Está ocupado? Vamos a decirle a ella lo que. Romy, lo que dice el fiscal. El ex intendente de Moreno, Walter Festa, y que denuncia y a su mujer, y a su pareja, Romina Urich, finalista de Gran Hermano, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, que esto es tremendo, y a dos personas más, claro, ¿qué es que eso? También tienen vínculos con ellos. Y una de ellas trabajaba en la Municipalidad de Moreno. Claro. Están siendo investigados sí. Por el delito de lavado de dinero. Claro. Esas dos personas son las que tienen vínculos con ustedes, lo dice el fiscal, lo estoy leyendo, no yo, no desinformo. En ese sentido hay... una serie de propiedades en la costa. Claro. En un country que se llama Villarrobles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez. Un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate. Está en la causa. Claro. Yo, bueno. Yo como periodista, pero aparte, me limito a leer lo que dice el fiscal. Háblalo con él, pero que aparte, te involucra Yani, con la gente esta. Cuando ella dice que nosotros decimos que hay una mujer en el medio, no lo decimos nosotros, también lo dice el fiscal, que muchas de esas propiedades están a nombre de una tercera persona. Persona y que fueron cambiadas en un determinado y de momento. Hecho, y de bueno, hecho, vos no leíste yo, los nombres cuando leíste la causa y que en un momento esa persona les pasó de nuevo esa causa, a ellos. Claro. Sí, entera. Sí. Ahora, Fefe, buenas noches. Sí. @ el ejército de LAM. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa a los Gran Hermano? El año pasado están todos piruchos ya. Y ¿es bueno. Por los celos de los nuevos? ¿Es porque quedaron en el olvido? También es mucha exposición. Sí. O sea, creo que más allá de que Gran Hermano siempre es mucha exposición porque es un programa muy visto y es para gente que no es famosa generalmente. Lo del año que pasado, busca la exposición, ¿no? Por supuesto. Lo del año pasado, no sé si tuvo precedentes, por lo menos en los últimos años, de no. Realmente entrar siendo nadie y salir siendo son todos casi famosos. Una de las personas más famosas del país para algunos. Con una fama efímera, como también lo decíamos. Con el tiempo se va diluyendo esa fama y es ver las otras ediciones. Sí, igual sorpresiva la cantidad digamos, de gente que antes por ahora del... persiste en el medio. Sí, pero pasó poco. Pero para, pasó lo, que, poco. Para lo que suele ser. Antes de este gran hermano, el de Romina y de Poggio y de Marcos... ¿Cuál fue el anterior? ¿Nadie se acuerda? No, el anterior no. Fue los de América, 2015-2016, sí, que bueno, claro. Que de última quedó Marian Farjad, Romy Malespina, no mucho Francisco más. Francisco Delgado. Y el anterior a ese no, no quedó nadie. No, no cortan el tránsito no, tampoco. No, pero Brian Lancelota, además que mal se menos, mantuvo. Sí. No, la bueno, él divino, labura, sí, trabaja sí, en la música, o sea, no fue, se queja, fue por otro no lado. Reclama. Bueno, caso 2 del GH del año pasado, Juli Poggio. ¿Qué pasó? Hay una campaña en contra de Juli Poggio encabezada por La Nata, Marina Calabró y Janina Latorre, que están en contra de nuestra amiga Juli Poggio. La amo, me parece divina. La destrozaste hoy en la radio y también antes te anticipó Marina, tu amiga, con La Nata en la radio. Ella dio una nota para Gente, parece que dijo... hermosa la nota. ¿Sí? Unas declaraciones que no le gustaron a estos tres y hoy le dieron... para que tenga que guarde. Empezaron La Nata y Marina, que son el eje del mal a la mañana. ¿Se acuerda que la semana pasada estaba en la tapa de Caras? Ya no sabía qué más decir, Juli Poggio. Yo decía, creo en el poliamor, me gustan las mujeres...
No, me gustan los hombres, pero también las mujeres, pero no estoy muy segura. Los no perros sabía... también. Claro, ella lo que quería título. Era título. Título. Igual no le importó a nadie, nada de lo que declaró. Al frente de Zoom, su nuevo proyecto musical, junto a Julián Marín, perdón la ignorancia, pero ellos dicen junto a Julián Marín como si dijeran junto a Woz, o junto a Duki, sí, o junto a Emilia Mernes, o junto a alguien relevante. Responden a todo, la nata. El costo de la fama. El difícil momento del que se recuperó la ex Gran Hermano y cómo juntas empiezan una nueva era artística, la nata. Tome, era artística. Le juro por mi vida que dice era artística. Sí. Bueno, usted se estará preguntando en este momento, la nata, ¿qué es Zoom? El proyecto que generará una nueva era artística. Sí. Sí. Zoom Acércate Más, un proyecto musical de 15 capítulos que tomará todas las plataformas con baile, música y contenidos para la audiencia joven y que definen como una verdadera experiencia inmersiva. Cuando usted lea experiencia inmersiva, decodifique... Sí. Choreo. Ahí está. Verso. Sí, ahí está, ahí está. Y después dan algunos detalles. Dice, en Zoom tocamos todos los temas de la preadolescencia, desde el bullying y que un chico no te dé bola. Me parece que decir las dos cosas es sin nuevo, solución. Che, qué bueno, yo sí, no había escuchado. No, es una novedad, la nata. No se entiende, chicas. Es demasiado pretencioso. Está todo confuso, todo mezclado. Igual me van a decir que soy parte de la prensa amarillista, la nata, sí. Porque dice acá, tiene dice razón. Acá. Sí, le ponen un límite a los medios amarillistas. Bueno, están quejándose de lo que dicen las periodistas y los periodistas de ellas, ¿no? Usted me dirá qué dicen. Nada, la nata, ¿qué van a decir? No. Nada, la nata, nada, nada. Me parece que tuvieron algún entuerto con Yanina Latorre, Julieta, porque Yanina le recordó un episodio escatológico de La Casa de Gran Hermano. La mala noticia que tengo para Juli Pollo es que eso lo vimos en vivo por Telefe. Claro. Que Yanina lo diga o no lo diga, lo recuerde o no lo recuerde, no cambia el hecho. Es como si quisiera... ¿Cuál era el hecho? El episodio escatológico. ¿Qué episodio? Se hizo popó. Y bueno, ahí lo dijo la negra, claro. Que bueno. Cagó en un plato, bueno, una cosa así. Eso decían, no sé si pasó o no pasó, pero se decía que ella estaba sentada en un lugar y después en ese lugar apareció materia que indicaría que se había desgraciado. Pérdidas. Sí. Exacto, exacto. ¿Cuál doma? Mira. Bien, después le cuento. Sí. Es loco lo que, yo hablando en serio un segundo. Sí. Es loco lo que genera Gran Hermano en la gente. Sí. Sí. Porque esta chica, ponele, sí, en 3 años, a menos que tenga una carrera de otro por otro lugar, por otro lugar, sí. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer cuando se dé cuenta que el universo no gira alrededor de ella? Ay, la nata, no le diga así que... Prensa amarilla está haciendo. Prensa amarilla, la nata, fake news. Pero... Lo que me parece es que no sea que Pony se ha subido, porque dice, con tal de tener un clic o un me gusta o una visualización, publican cualquier cosa. Para los portales amarillistas es una noticia más, pero para mí son mentiras acerca de mí y mi familia. Entonces me enojo y les escribo por privado. Les pido que me pregunten a mí, eso está bien. Y le dicen, ¿te han pedido disculpas? Los medios son, ¿cómo se dice? Digamos que orgullosos, pero me interesa que sepan que no es gratis hablar. ¿A qué se refiere? No sé. ¿Que va a ser una demanda colectiva? No entiendo. Que yo soy una persona y no solo una imagen que está ahí con la que pueden hacer cualquier cosa. También me parece que exagera. No es alguien de que se hayan dicho, de quien se hayan dicho ni barbaridades, ni se le han imputado delitos penales. No sé, me parece toda una gran sobreactuación. Como no soy quilombera, se lo tienen que inventar. Salió de la casa de Gran Hermano, la nata, porque usted la escucha hablar y dice, bueno, claro, hizo la carrera de ballet clásico en el Colón, cual Marik Zavalli. Yo no tengo nada contra ella, me cae divino, me parece que es talentosa, pero tiene un poco desacomodadas las ideas, o por lo menos las que tienen que ver con el periodismo del espectáculo, si es que por prensa amarilla refiere a eso, ¿no? Y lo peor de esta nota, la nata, el remate es, ¿cómo se ven en 10 años? ¿Cómo les gustaría visualizarse? Scripting. Y lo obvio, la nata, ¿dónde se va a visualizar? En la conducción, por supuesto. Claro, además de bailando, haciendo comedia musical, que es lo que más le gusta, etcétera. Me encanta. Larga vida, Juli Pollo, porque si no existiera, habría que inventarla. Bueno, queda claro que hay una alianza entre los tres. Sí. No, vos, la nata y Marina contra Juli Pollo. Yo me meto con la victimización que dice que todas son...
notas fakes y que le inventan cosas. Entonces yo dije, reina, le deben inventar. Acá conté cómo salías con Marcos, dónde te encontrabas, en qué departamento. Bueno, eso lo contó ella. Pues. Sí. Lo negó lo y después lo aceptó. Sí. Cuando Esposato le recordó lo de su accidente escatológico en la casa, se ofendió. Cuando yo hice alusión a la nota y defendí a Esposato, porque me parece que era una pregunta que un notero tiene que hacer, ella y la madre se quejaron y me dijeron, imagínate si se cagaron uno de sus dos hijos. Me escribieron como, ay, mirá si se caga Lola, mirá si se caga. Y el otro día lo hice contar a Dieguito en la radio el día que se cagó y lo contó cagado de la risa. No es un problema cagarse. Sí. Hoy lo contó Pía. Yo no me cagué, si no lo contaría. Mi marido también dijo que... Pará, pará. Yo no puedo creer. ¿Pía lo que también? Hoy Pía contó que estaba en el ascensor. ¿Se hizo popó? Y que tenía ganas, no aguantó y que le corría la mierda entre las piernas. Pero contó ella. No. Y, que y yo le dije, lo que debe haber sido la cada vez que la vea Pía, vea Pía. El que subió después en el y ascensor. Mi marido le pasó un pedo líquido jugando al tenis y lo contó. No. Bueno. ¿Tu marido? ¿Y a vos nunca te pasó? Y mi hijo se cagó en Disney. No puede ser. Mi hijo se cagó en Disney, se fue un baño. Lola le compró un pantalón, tiraron la ropa. Ahora, y le yo lo que no entiendo de Juli es si está apuntando al público infantil porque hace todas esas declaraciones de que con uno que con la otra, las sexuales, claro, ¿no? La sexualidad. Que en general sí. O cambiaron el manual, bueno, pero o antes no se hablaba de eso. Hoy hay una poquito. Juventud mucho más abierta a claro. Eso. Claro. No, pero o sea, está subida. Ya tengo un mis 23 años. Pero pará, contar que le gusta, que le no, puede no, gustar. No, eso no, yo eso no me estoy en contra. Yo digo cuando se victimiza con las notas, todo fake, lee la. Estoy abrumada. ¿Cómo le fue a Juli Poggio con la carrera musical? ¿Ya arrancó? O sea, es relativo porque no se publican números. Pero no subió. La verdad que tuvo una recepción. A ver, lo que decime la verdad, no la defiendas. Es que realmente es difícil medir. Porque esta la odia y vos la más. Lo que resalta la gente, creo que para mí también está bueno. Yo no soy el público objetivo de este proyecto, claramente. O sea, no me puedo poner en situación de criticar si está bueno o está mal. Lo que digo, porque es para un público mucho más joven. Claro, más chiquito. Pero podés ser objetivo decir me gusta. Cuando alguien está dedicado a un público joven, no puede hablar de sexo. Acuérdense lo que pasó con High School Music, la chiquita esta que le ¿cómo se llama el tema? ¿Huracán? Que la sacaron. Sí, uno de los temas. Bueno, lo que el tema Huracán tiene... Y yo también destaco, es que es verdad que le está dando un montón de canciones a los chicos que no tienen malas palabras. 25.000 visitas, ¿está bien? No, sí. No puede ser. 5 días. 25.000 es muy poco. Está bien. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Poco, es ¿no? Está bien. Pero yo tengo más en los Reels. No, no sé. Claro. Es raro. Yo tengo 30.000 en los Reels. No, muy poco. Ser uno mismo, ¿ese es otro? Pero Zoom, es un capítulo, acercate más. No. Bueno, ahí tiene 105.000. No, no sé, si tiene un manager... Bueno, ya tiene... ni vos le prestaste atención. Bueno, pero estamos perdidos. Vos que tampoco. El especialista de GH. Está bueno que en las clases de baile los chicos tengan música. No es para vos porque es Juli Poggio. Todos podemos opinar si nos gusta o no. Obvio que podemos, pero... Pero chicos, Panam saca un tema. Yo no voy a decir, mira, artísticamente me parece... Pará. Hay críticos de obras infantiles que son señores de 50 años. Yo no soy crítico de obras infantiles. No me siento en la capacidad de decir esto para un público infantil está bueno o bueno, no, yo no fui ubicado. No tengo la... tiene que ver eso con no si el tema es bueno o es malo. Es la imagen. No es siempre feo, el manager... Siempre el manager sí. Cuida la imagen hacia el público o la ruina, que va direccionado. O la ruina, nunca bueno, sabemos. La ruina. Bueno, por eso traigo a colación lo de yo la chica que esta ella de High es para School un público Music, de niños. Que fue, pero pasó hace 20 años, hoy sí, es distinto. Pero no importa, no, igual, sí, más allá sí, de que si te distinto. Gusta como abrir las piernas. Más allá ¿cómo? De si ella habla de sexo o no, loco. Es verdad que tiene un público infantil enorme. Las nenas la aman, la bueno, siguen. Pero... Así que está balanceando las dos cosas. Y tiene que aprender también a convivir con el medio, aprender a convivir con las críticas, porque estás muy expuesto, pasa eso. Ahora, vamos a algo más importante. Sí. Poggio, la madre, y Romina Uri. ¿Qué se sabe de Furia? ¿Qué es lo último que se sabe de Furia? Hay sí. Muchos rumores sobre su estado de salud. Por ahora está fuera de Gran Hermano. No, entró. Ya volvió a entrar. Sí. ¿Y después qué? No vuelve ahora, a salir más. En la casa todo sigue igual. Lo que dijeron en Cortá por lo Sano es que entonces no era tan grave. 24-48 horas que le van a dar los resultados y asumo que en base a eso van a decidir. ¿No era mejor intuyo, que se quede afuera? Y esto no es información. Intuyo que debe estar relativamente bien como para volver a ingresar al juego, porque si no lo hubieran dicho, esperemos un día o dos. Ahora, ¿y por qué no la dejaron afuera y esperan los estudios y después la vuelven a meter de última? Porque si no están los estudios... No, ¿qué sabrá ella que quería saber nada? Que quería volver. Claro. Para, otra cosa. Bueno, pero ahí tiene que actuar claro. El canal. Es el pero no, esa, para. Si ella pero está el canal la necesita. Ah, el... bueno. Eso es pero es un... Ayer pero lo que hizo salud, ella con de vida. Del Moro fue maravilloso. Les mintió, les lloró, sí. Les... fue bueno, es hermosa, es una actriz, pero
Hay un videíto que está circulando en Twitter que Manzana también había salido de la casa para hacer sus estudios. No nos avisaron. No le importó a nadie y no lo hicieron en vivo. Entonces, ¿por qué juegan con la salud? Salió de la casa Manzana. Cuando lo contó hoy Darío... Y evidentemente fue un episodio menor de salud. Bueno, fue algo menor. No, y por ahí esto también... Pero no te lo deberían contar. Si Santiago del Moro hace un comunicado y dice tiene que salir... ¿Por qué furia? La necesitan. Bueno, o a lo mejor está mal de salud de verdad. Aunque no sea grave, te lo tienen que comunicar. Claro, sí. Aunque no sea grave, no, tienen que decir Manzana va a salir porque se va a hacer. El año pasado Tiago también lo sacaron por una infección. Tiago. Tiago. A Tiago también lo sacaron por una infección en el oído y no se hizo tampoco. No, bueno, entonces pero no está. Pero de última, es giratoria puede, la puerta. Pero puede ser que haya un tema de hablar con la familia, que la familia también elija, que el participante elija. O quizás realmente lo de la infección en el oído era muy menor y no ameritaba. No, es que realmente, chicos, no saben. Bueno, ahora entró y la sacan. Tienen que mostrarnos todo. Sábado, domingo, claro. Cuando lleguen los resultados, ¿qué? ¿48 horas? Supuestamente eran 24, 48 horas. Para mí que van a llevar el domingo en la gala. O el lunes. No, supuestamente el viernes, sábado tienen que estar los resultados. Sí, hoy qué día es, miércoles. Pero vos decís que un análisis de sangre igual normal llega al otro día. Sí, yo creo que le deben haber hecho más que un análisis de sangre porque ya le habían hecho análisis de sangre y les dieron los valores bajos. Hay que hacer un seguimiento de esto. Sí, como que estaba anémica. Por ahí está anémica y necesita hierro, ojalá sea eso. A veces la infección de las vías urinarias tardás en recuperarte. Pero todo en vivo. La verdad que anoche les midió, porque el lunes no midió bien para lo que es Gran Hermano, ¿no? 14 puntos, por Dios, dámelos. Sí, pero hoy anoche volvió a los 17 y pico. No, obvio, yo lo miré, era porque quería ver qué pasaba. Pero con Manzana no hicieron eso, hoy... con la infección en los oídos tampoco. Me parece que tendrían que contarnos, tendríamos que enterar que un pibe salió de la casa. Pero es televisión. Ya sabés cómo es. Sí, no, pero te tienen que decir. Hoy en Intrusos, Marcela Tauro dijo que estaba deshidratada, que tenía hematomas y que estaba anémica. Y sí, dijo todo eso. Y dijo que ya tenía diagnóstico, pero que ella no lo iba a decir. Bueno, pero para entonces Tauro todo ya eso... tiene el diagnóstico. Tauro dijo, ya tengo el diagnóstico. Bueno, está bien. Y todo eso, deshidratada, anémica y con moretones, puede ser una cosa que no esté buena. Y jugar con esto, hacer yo pregunto, rating y ¿se meterla puede dejar, en la casa de nuevo, a mí me da miedo. ¿Se puede dejar a decisión del participante el hecho de si sigue o no sigue? No podés. No, tenés un tema de salud. Hasta cierto nivel, no sé, ¿eh? Hasta cierto nivel, es una decisión médica. A una anemia, sí, le das hierro. Yo que he visto otros Gran Hermano, por ejemplo, les pasa, es otro ejemplo, pero se fracturan y capaz... Sí, pero no podés comparar una salud igual con una idea. Puedo tener la idea. Lo que quiero decir es que a veces... La herida, vos podés elegir quedarte porque realmente lo podés sostener o también podés elegir irte porque preferís descansar. Sí, pero no puede ser nunca una decisión personal, una cuestión para de mí salud. Es un médico. Sí, tenemos otro problema. Caso, sí. ¿Qué pasó? No, para mí no. Ya no es Gran Hermano, otra vez sos vos. Hoy, ¿pero qué pasó? Lo lamento, hoy Janina tiene un día negro y se levantó como el ojete. Hoy me levanté mal, me torturó toda la mañana con audio. No, nada que ver con LAM, por suerte, o sea. ¿Pero por qué? Con otros temas, no. A las 5 de la mañana. Cruzada, tuve un sueño ¿qué muy te pasó? Feo con los gatos de Marina Calabró. Me está enfermando Marina Calabró. No. Te hace mal Marina Calabró. Soñé que los gatos me atacaban de Marina. Ay, no. Por Dios. Que mi casa se llenaba gatos de gatitos. Es que vos estás obsesionada. ¿Los gatos? No, pero ayer se vino con un pijama de gatos. Estás obsesionada con Marina y con Barbano. Dos, pero yo los vi mucho. Porque ella vino ayer en pijama de gatos y con una taza de gatos. ¿Pero por qué? Te lo hace a propósito. Claro, vino en pijama. A mí el gato se me pone a Janina, tengo 7. No quiero ser tu amiga. Estoy acá cerca. Bueno, yo a lo mejor quiero saber esto porque voy a soñar. Entonces, cuando yo hoy dormía... ¿Y yo qué culpa tengo? A las 5 de la mañana me desperté con gatos en mi casa. Y uno que me dice, ay, me mordió un dedo. ¡No de los gatos! Cagada de miedo. Y fui a ver si abajo había gatos. Claro. Porque no sabía los gatos. Sí, el gato de Marina Ataca le mordió a la maquilladora. Y yo me quedé con ese cuento. Y dije, el gato me mordió. Y me empezaste a mandar audios larguísimos. A las 3 minutos. ¿Qué gato? Me hiciste acordar a alguien. Me dio un déjà vu. No, no, no. ¿Quién será? No, Dios mío. Otra vez la misma pesadilla. Bueno. No, porque eran de mis problemas personales, necesitaba y te dije como amigo. Bueno, la otra también, la otra también decía como amigo. Pero bueno. Le dije, no voy a poder hacer el streaming, no tengo talento. Le agarró un susto, un pánico escénico. Ah, panic attack. Sí. No puedo, no puedo, no tengo nada, no tengo nada. Odio vamos a todo, hacer, a nadie lo detesto, va a ver, no odio, sé sí, no sé qué. Y él me decía, estás atacada, me encanta. Era todo mi análisis. Estoy desde las 5 bueno, de la mañana para esto apareció Mica Viciconte, que dice que ya no existís más, que estás desinformada. Por eso me escuchas. Que ya te pasó la época. A ver qué dice mi amiga Mica. La persona que escucha a Janina sabe que lo que dice es todo mentira. Perdió credibilidad durante los años. Entonces, no me preocupa Janina en sí. La verdad, me da igual Janina. Suave, Janina. Arrancaste suave con Janina. ¿Sí? Te mandamos un beso.
No me preocupa, Janina. No, no, me preocupa quizás alguien que decís tengo una relación y salió a bardearme, a matarme. Pero no, la verdad que Janina no me mueve la aguja, no me preocupa. Como no, Janina, sí. Hay un montón de periodistas que te bardean, quizás porque tienen vínculo con uno o porque otro, pero no puedes estar explicando absolutamente todo, porque decís, no. Hay que estar seguro. Al principio de lo que era hace. Porque no estaba con Fabio, al principio era porque, bueno, estoy ahí conociéndolo y no va a durar. Después porque, bueno, esta quiere tener un hijo, después porque quiere la plata. Y decís, pero ¿no existe el amor? No, porque. No existe el amor. Bueno, no. Primero, Amora, para hablar de mí, aprende a hablar. No es durante los años, es a lo largo a de los años. A través de sujeto y predicado. Volvamos al colegio, primero. Y segundo. Estás diciendo burra. Cuando me hablas me hablabas que soy mentirosa. De vos no informé nada, opiné. Y la opinión no es ni mentirosa ni verdadera. Es una opinión subjetiva que te puede gustar o no. Pero es mi opinión, es lo que pienso que haces vos con la nena de Nicole. No informé nada ni de tu vida ni la de Cubero. Me limito a opinar las cosas que ustedes mediatizan. El otro día, cuando Nicole habló de vos y vos saliste a contestar, yo dije, denota una gran inseguridad. Es mi opinión. No es ni verdadera, ni mentirosa. Averigua, la información puede ser real o no. La opinión es opinión. Es pero lo que sí opino. Es segura, Mica. Sí, para mí me parece insegura. Pero sí, es una segura. Opinión, no para es mí ni verdad es ni segura. Mentira. No digo es y lo afirmo. Me parece. Es una opinión. Pero ella dice que los periodistas que están a favor de Nicole, como vos, desinforman. Bueno, y otra cosa. Yo no trabajo de amiga de nadie. De hecho, no soy amiga y Nicole se enojó conmigo 40 veces porque yo fui la que di la primicia que Nicole le metía los cuernos a Cubero y ahí Cubero me amaba. Lo que pasa es que ustedes se enojan y se desenojan conmigo según yo lo que opino. Yo a mí, la verdad, ser amiga tuya, de Nicole, de Cubero, me chupan todos un huevo. Yo no trabajo de amiga porque hasta critico a mis amigos y hago mierda a Juli Poggio, que es íntima amiga de mi hija, y yo digo lo que pienso. Y te digo, me parece que la que no tiene opinión y la gente ya no escucha porque vos no dejás de ser una chica combate y reality. Sos vos, reina, porque a mí cada vez me creen más. ¿No te gusta más. Como panelista? Por algo todos hablan de mí, Rulo te pregunta por mí, porque no te pregunta por otro, y yo no te bardeo. Opina, vos sabés, vos decís, los periodistas bardean. No, no bardeamos, opinamos, decimos. Lo que pasa es que vos estás metida en un quilombo grosso con la nena, con tu marido y con Nicole, y te molesta lo que opino, que no es mentira ni verdad, te lo vuelvo a decir. Te invito a leer y a cultivarte y después nombrarme. ¿No te gusta como panelista? No. Pero me acuerdo que cuando estaba con las ballenas. Hoy me pedí que me busquen la nota. Cuando estaba con las ballenas con Moria, le hicimos una nota a nosotros. No sé qué problema había en ese momento, ponerle, no sé. Se peleaba. No, la China y muchos Wanda, problemas. Ponele. Muchísimo. Viste que te preguntan cuando sos panelista, que me pasa a mí, ¿qué opinás del caso Tomás Dente? ¿Qué opinás de los bailarines contra...? Y le hicimos una pregunta, me acuerdo, de algo que estaba pasando en el espectáculo. Ella trabajaba de panelista y dijo, no, de ese caso no sé nada porque en mi programa no se tocó. No. Es como que acá los temas que no tocamos pero, yo no sepa. Pero hay no que es nada. Bueno, ya sé, por eso me da era gracia que nos mira y diga mentirosa. Era nadadora, fue a combate. Janina, claro. Hizo quilombos, hizo famosa. Y la tele, que, bueno... rescata monstruos. ¡Ay, ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué fuerte! ¡Tremenda! ¡Es una denuncia! No hables así de los compañeros del canal. ¿No? ¡Denuncia! No, te escuché a mí lo con Miguel Granado es decir que tenemos libertad para hablar. Así que... Fernanda, ¿alguna no te vez te censuré? Nunca. Fernanda, volvió la cafetera de Doman, por suerte. La miro a Fernández, me acuerdo de Doman siempre. Volvió. Ya toma café la producción de Doman nuevamente. Bien. ¿Sabes bueno, quién te hizo mierda? ¿Quién? Tu hija. Oh, Dios. ¿Quién? Lola La Torre está enojada con vos. No. Diego no te va a la fiesta, tu hija tampoco te va a la fiesta, no quiere saber nada con tu casamiento. ¡Qué miedo que me da! Te me vas a casar. Hasta mis hijos. Sola te bueno, vas a casar. No me pidas platica, Lolita. A ver. ¿Janina La Torre se quiere casar de nuevo con tu papá? Me da un cringe total, chicos. ¿Pueden anular este matrimonio? En serio, qué bueno que viniste al final, ¿eh? Me gustó que hayas venido. Yo dije, quiero saber la opinión de Lola La Torre. Un cringe el matrimonio este que quieren hacer. Yo le dije a mi mamá que no voy. Que si quieren hacer una fiesta por el aniversario, bueno. Pero si quieren renovar votos a mí, todo eso me da un cringe total, así que no lo hagan. De blanco, te van a... Creo que ya está queriendo que vos estés ahí esperándole con el anillo. Me da un cringe. Chicos, dale. No coges más, boludo. ¿Qué están diciendo? No hay más eso. No sé, boludo, pero ya está. Ya está. Por Dios. Me estoy volando. Claro, cuando vos te entraste por televisión o te entraste en tu casa esto. No, me enteré en casa
No ha sido una conversación como, che, nos vamos a volver a casar, pero le dije a mamá, ma, no lo hagas. ¿Y qué me te parece dijo? Fatal. ¿Y qué te dijo? Ay, dale, lo vamos a hacer. Miren los anillos, quieren traer al perro para que lleve los anillos. Chicos, el perro... Pero tu papá no quiere saber nada del casamiento. No, y lo banco, y lo banco. ¿Estás con Diego en esto? Estoy con Diego, sí, estoy con papá por primera vez en la vida. Me parece un fatal, fatal. ¿Te imaginas de blanco? Yo no voy a ir. ¿Vos no vas a ir? No. Si es la fiesta para celebrar, digo, la cantidad de años juntos y eso, me parece buenísimo. Los re felicito, los adoro y los amo. Claro. Pero si quieren casarse de nuevo, no los banco. Yo no voy a ir, no voy a asistir. Me parece un horror. Es todo lo que mamá en algún momento criticó de la concha seca, es esto. Ya está, ya te casaste una vez, querida. Hacete otra fiesta, ¿entendés? Hasta Lola La Torre, este súper... ¿Cómo te...? Tremendo. Y sí, viste. ¿Le estás diciendo concha seca a tu mamá? Estoy afilando así la lengua. No la banco. Lo banco a Diego La Torre, fundamentalista de la silla, pa. Te banco en esta. O sea que sí. ¿Y Dieguito qué dice? No sé, viste que Dieguito no opina mucho. No. Yo voy, no voy. Y para mí él va, se toma unos tragos, unos fernés y dice, bueno, yendo. ¿Tu mamá qué? ¿Tu abuela qué dice esto? Mi abuela debe estar chocha. Debe estar chocha con sí, porque ella, viste que todo eso le encanta. O sea que van a estar todos ahí y Lola va a estar en su casa o con el novio o... Yo ya le dije, ma, hace, ya tiene contratado el lugar, todo. Y yo le dije, ma, hacelo, pero hacelo una celebración. Un cura ahí, ¿no te gusta en el medio? Me mato. Danina, tu hija no va a ir. Ya lo está diciendo, te está pidiendo, por favor, suspende esto. Y bueno, gracias. Menos mal que vine. Sí, yo sentía la necesidad. Me gustó que hayas venido al final. Dije, yo pero porque pude expresarme, ¿entendés? Me encanta un tema que no había hablado. Me encanta que te expreses. Y dije, necesito la opinión. ¿Qué piensa de todo esto Lolita La Torre? Gracias necesario. Por esta afilada lengua. Amo a mi familia para todos los boludos que se enojan, escriben, se ponen... Amo que diga mi hija que no cojo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Igual te comunico, Lolita, te la vas a perder la fiesta, porque no, no solo que voy a renovar votos, va a estar el perro con los anillos... ¡Me encanta! Voy a poner un techito con muchos voladitos bien de concha seca y llamé a un rabino, chicos. ¡Me encanta! Me la bendición me la va a dar el rabino Yossi, que me ayudó muchísimo en un momento fatal de mi vida, que lo amo. Y van a estar vos y Dieguito y los dos van a decir unas palabras a lo concha seca. No van a hablar. Y le van a desear a mamá y a papá muchas felicidades. Así que, Lolita, te espero. Si no, fumate un porro y venís igual. ¿Te acordás cuando te hicieron... Para que no te dé cringe. ¿Te acordás cuando le hicieron una canción que los hizo cantar claro, todos? Yo no los hice cantar. Eso era una sorpresa de Diego. Muy concho seco. También, muy cringe. No, a mí me mató cuando te dijo concha seca. Eso, mamá, chicos, es muy concha seca. Es muy divertido. Lola es lo más. Lola entendió todo. Sí, está mucho más suelta, ¿no? Mucho más lanzada. Claro, desde y... que está en el streaming. Se ve que se animó. Está mandándose cada cagada. Todos los días también. Me llegan videos con cagadas que se manda. ¿Cuánto tiene Lola? Gente enojada, no sé. Tú mirá lo que dijo tu hija, mirá que tu hija me criticó. Y vos no le puedes decir nada. Llámala a ella y solucionala. No le puedes decir nada porque con toda la barbaridad que sí vos. A mí no me importa nada. Por eso. No me importa nada. Por eso no le puedes decir nada. Pero aparte, ¿qué edad tiene Lola? ¿Cuánto? 23. Ya está, ¿qué le vas a decir? ¿23? ¿Qué? ¿23? Sí, pero no le va a decir no digas. No, es súper... Y Dieguito va a venir hoy con súper responsable, laburadora, está bien. Ya definitivamente se fue de casa, ya ¿qué? Está. Se fue de casa. No, duerme todos los días con el novio, pero la ropa está en casa, no me libera el cuarto. No. Es la ropa que no uso, te dejo. Ese cuarto. No, porque va y viene y se lleva a vos. ¿Para no qué quieres la habitación? Y para mandar a Diego. Ah. Padre. Para exiliarlo. Está bueno eso. Quiero dormir primero sola. Casate, primero casate de vuelta. Igual se va a casar, chicos, si no lo drogamos. Dos palos y se va a hay grieta como la del banco. Otra vez con los actores. Hay mucha discusión con este tema. Estuvimos con los hermanos Fonsi, que estrenó obra Tomás, fue su hermana, y que Dolores había sido muy dura con ciertos periodistas, los trató de ensobrados. Acá en su momento hicimos el tema, sí, estamos sin dormir, por esto había hablado de varios, ¿no? De Majul, de Fantino, creo que los había tratado de lacra, inclusive creo que Cristina Pérez también, Feynman, caían todos en la volteada. A ver qué dicen los Fonsi. ¿Cómo ven esto que dice él? Digo, esto de que tan poca ficción, pero parece que hay como un aval detrás de que se señala, se estigmatiza, de ah, bueno, cortemos todo, nada de ficción, todo el subsidio. El otro día lo escuchaba al Puma Goy y te decía, basta de, que me sorprendió la verdad, basta de victimizarse. A mí no me gusta que los actores se victimicen porque anden pidiendo trabajo y demás cuando en realidad te tienen que venir a buscar. La cultura se tiene que sobrevivir a la situación y gracias, digo, en consecuencia a todas las reacciones que tiene el gobierno
hacia la cultura y hacia los trabajadores de la cultura, bueno, sale por la tangente y hay muchas obras en oferta en el teatro, o sea, en el teatro de esta calle y en varias, miles de obras, en los teatros Under, Los Chiquitos, de Dumont, o sea, hay un montón de obras para ver y cada día podés ir a ver una buena obra y eso, como dijo Tommy, es de Argentina. Lo malo es lo malo, los malos son los malos, no, los buenos somos nosotros. ¿Da cosita decir algo y que después tomen represalia? Porque hasta Mirta lo dijo eso. Que uno opine algo, esto es un país libre, podemos opinar todos. ¿O ves que es innecesario decir algo porque se arma una bola de nieve que mejor parece... Mejor no decir nada en este momento, que caiga todo por su propio peso y que todos vengan a ver pequeños grandes momentos y ya está. ¿De qué vamos a hablar? Hablemos de teatro y de la gente que hace cosas. La gente que no puede hacerlas es una desgracia y entonces festejemos los que pueden. Y esto, por eso estamos acá apoyando el teatro argentino y a los actores argentinos, sobre todo a mi hermano. Perfecto. ¿Usted algo más para decir? No, nada, eso. A veces el límite difuso entre lo que está bien, el mal, lo que más o menos razonable o ridículo, se pierde y ese es el problema. Me parece que está muy fácil de determinar. De determinar qué. Sí, qué está para un lado y para el otro. Entiendo. Ah, por esto por los periodistas que me decís. Que... No, periodistas y cualquier cosa que se diga públicamente y que se acepta como una naturalidad que no es. Claro. Está muy fácil de determinar el ridículo, el absurdo y la locura. Sí, sin duda. Digo, no es tan difícil determinar, discernir entre el sentido común y lo que es la locura. Eso sí. Con respecto a los comunicadores, ¿también detectás eso cuando va, no sé, cuando ves una editorial, cuando alguien hace un análisis? No es ningún río nuevo, digo, siempre funcionó así, siempre hay gente que, digo, vos lo dijiste, celebramos la diversidad de pensamientos y corrientes. Después hay otro tema que cuando está impedida ese camino de charla y de evolución, bueno, no se puede hacer nada. Claro. Pablo, ¿qué pensás de esta desfinanciación de la cultura que estamos viviendo? Ya está todo dicho, digo, no estoy contento con que se compren aviones en vez de financiar la cultura o las facultades, la educación pública, no sé, los remedios para los viejos, para los enfermos, no sé, estamos viviendo un momento muy especial. Y nada, es tristísimo, trato de no mirar tele porque... te angustia, viste, ya uno se va enterando, o vas al súper y te cuesta la cosa 500 veces más de lo que costaba hace un tiempo. Ver a los viejos, mi vieja es una chica grande ya, y también le cuesta cada vez más los remedios. Nada, estamos viviendo un momento muy angustiante, por lo menos para mí. Y en algo así donde uno imagina que los actores deberían estar todos unidos, ¿te duele cuando no se ves a una dupla contestando la Franchella y de un lado y de otro? No, me parece que está bien que cada uno opine lo que pueda, lo que quiera, uno puede opinar y tomar. Y lo que está bueno es que se expresen. Lo que no me parecía, durante mucho tiempo decía, no, viste, yo no me meto en política. No te metes en política porque no querés decir qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces, me parece bueno que ahora sí hay unas ganas de expresar del lado que sea con tranquilidad para poder decir lo que a cada uno le parece. ¿Y cómo se le explica a esa gente que tiene un pensamiento más matemático que no es comer o financiar la cultura, que se puede hacer todo? No, pero es que es muy difícil de explicar. ¿Sabés por qué? Porque la información que baja es... Se la chorean con la nuestra, hacen películas de mierda con la nuestra y anda a explicarle cómo funciona el Inca. Es muy complicado, pero bueno, eso es parte de... Será un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que somos del medio, para transmitirle a la gente cómo funciona esto. Te repito, yo, si me das a elegir, tráeme los 300 palos que compraron aviones para hacer otra cosa. No te digo películas, pero otra cosa, aviones. En serio. Tal vez sin el Inca no tendríamos Esperando la Carroza. No lo tendríamos. Pero tampoco tendríamos El Secreto de Sus Ojos o La Historia Oficial, ganadoras del Oscar. O tantas otras, ¿eh? Te hablo de las dos icónicas porque fueron ganadoras del Oscar y además porque trabajé yo. Pero son... Sí, es verdad, no hubiéramos tenido el cine que tenemos, que nos representa en todo el mundo y que además habla de nosotros. ¿Te sorprendieron las razones de la separación de Milei y Fátima, que él decía por el éxito arrollador de ella? Porque hace rato que le va bien. Raro, ¿no? No. Me encanta porque él es un seductor nato.
es un hombre que admira mucho la inteligencia de la mujer. Y acá me parece que estaba medio... No sé si logró captar su admiración en cuanto a inteligencia. ¿Sentí que fue más una decisión de él? Obviously, pero Milei no puede estar enamorada más que de él. Pero él se mira y se debe autoabastecer. Soy el presidente, soy el hombre más influencer del mundo, pero lógico, está bien que lo haga. Además está construyéndose como presidente. El chabón venía de construirse como un outsider, también un economista. Ahora se está construyendo como presidente. Tengo que asimilar todos los días que tengo que manejar este país, me tienen que ayudar. Viaja está en su poderío máximo. Está romantizando, tiene una relación con la única persona que puede estar enamorada, con lo potente que la gente que lo votó. ¿Cómo hacemos para eso? Ese es un romance que no lo puede ocupar ninguna mina. Olvídate, los perros y él. Moria, la política argentina está en un momento que no podemos cerrar la grieta. Estás en una vereda o en otra. ¿Vos cómo ves todo esto? Yo en mi país lo desdramatizo. Yo lo veo siempre bien. Veo que todo lo que ocurre es para bien, todo. Yo hace muchos años que vivo acá, hice toda mi carrera acá, nunca me fui a otro país, hablo a trabajar, pero no porque no tuviera trabajo acá, o sea, yo cero queja con esto. Con todos los gobiernos, yo soy casanística, yo nunca esperé nada de los demás, menos del Estado, o sea, yo no soy una mujer que espera mama de la teta del Estado, el Estado mamó de mi teta con los que les pago, mi amor. No hay nadie que se haya colgado más de mi teta que el Estado. Acá yo te trabajo con guita ganada acá, con días que te pagaban con fideos, que parecíamos fenicios, otro día te pagaban con azúcar, otro día el austral, otro día todo, otro día un día tuvimos 7 presidentes, yo estaba haciendo teatro con Nico Artaza, gordo. Y el presidente en un momento fue puerta y Nito Artaza salió escuchando crónica en una puerta con el nuevo presidente. Estoy en un teatro, o sea, acá la realidad supera la ficción y la ficción supera la realidad. La Casa Rosada es un gran hermano donde Milei es el mayor influencer y celebridad que ha llegado a la cima. ¿Estás de acuerdo con la desfinanciación de la cultura? Yo no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, estoy de acuerdo con toda la... ¿Entendés? Entiendo todo lo que se pueda tomar, que también muchas cosas se van atrás, porque se anuncia y después se va para atrás. Es todo un proceso, la gestión en algo. ¿Es un tira y afloje? No es un tira y afloje, es saber gestionar. La verdad que yo la única grieta que la tengo entre las piernas, gordo y mojada, lubricada. Paola, ¿cómo es la situación de los actores con esta desfinanciación de la cultura? La mayoría de los argentinos creo que estamos jodidos porque no solo se desfinancia la cultura, se desfinancian las universidades, se desfinancia la salud, los jubilados le están pariendo. Yo estoy viviendo con mucha alegría este momento personal, de laboral, y también con mucha tristeza y mucho temor viendo todo lo que sucede alrededor. ¿Te duele cuando este tema lleva a enfrentamiento entre actores? Que uno está de una vereda, el otro de otro. Por ejemplo, Duplá, Francella, ¿viste? Como que entre ustedes lo separe esto. Cuando la cosa... Digo, para mí no tiene sentido que la cosa sea personal. Sí se personaliza mucho la discusión. Creo que es el peor lugar porque se vacía de sentido la discusión que importa. ¿Sabes que Esperando la Carroza pudiera haber existido sin la ayuda del Inca? El cine argentino no existe sin el Inca. No tiene chance. No tiene chance. Y no estamos hablando del trabajo para 10 actores, que nos la recontra rebuscamos. Estamos hablando de otra cosa, de una industria cultural que abarca y abraza mucha gente, mucho más que los actores. De hecho, los actores es la mínima expresión de gente que labura en una película. Vos entras a un set de filmación y hay 50 personas y 3, 4 somos actores. Si tenés guita, podés ser director. Si tenés guita, podés ser actor. Si tenés buena guita. Y si no, no podés. Bueno, ahí opinaba Paola en el estreno y Rago también de Esperando la Carroza, que me dijeron que está muy bien. Tenemos una nota con el hermano de Gasalla que habla de Antonio. Fue a ver a Campi. Campi,
tuvo mucha relación con Antonio Gasalla, porque en algún momento se contactaron, lo dirigió, le escribió, cierto, vino a Campi, que es talentosísimo, y le toca hacer varios roles de Está esperando la carroza dentro de la obra, no solo el de la vieja, sino otros más que cuando vayan se van a sorprender, porque es parte también del chiste. Vamos a escuchar a Carlos Gasalla, que es idéntico. Antonio, sí, la voz, físicamente, todo, pero habla de su hermano. Carlos, ¿qué le pareció? Me pareció muy bien hecha. Es lo que Jacobo Glasner escribió, y se manejaron muy bien, porque es una obra difícil de hacer. Me pareció muy buena la escenografía y la actuación también. Así que muy conforme de haber venido, y una alegría verlo a Campi, que tanto sufrió porque tenía temor por el personaje, pero... ¿Habló mucho Campi con usted como para interpretar a Antonio? No, habló mucho con Antonio, pero de cualquier... O sea, sé que lo visitaba, no puedo opinar sobre lo que hablaban. Antonio en eso era muy reservado, pero Campi me llamó, me invitó y lo veo muy bien. El espectáculo me gustó muchísimo. O sea, ¿lo visitaba hace bastante Campi ya para preparar este personaje? Campi tuvo relación con Antonio porque... lo consideraba maestro. ¿Cómo está Antonio? Antonio está muy cuidado, no puedo hablar mucho del tema. Está muy cuidado, tiene una enfermedad irreversible. Lo están cuidando muy bien y lo estamos tratando de llevar adelante nosotros. Es una enfermedad muy complicada, pero está bien. ¿Reconoce a los afectos? A mí me reconoce, a mi mujer también, a mis hijos no. O sea... a pesar de que lo visitan seguido, es una enfermedad que lo limita muchísimo, pero la está llevando con el carácter que él tiene, ¿no? ¿De carácter cómo está? De carácter bien, sigue siendo el Antonio de antes. Se pelea con las enfermeras, les grita, no se deja tocar, pero después se entrega. Bueno, la historia de siempre. ¿Me gustaría, si las condiciones médicas lo permiten, poder traerlo a ver una obra como esta? Pero me encantaría, no solamente eso, sino me encantaría, toda la familia festejaría que pueda volver a su casa, que pueda vivir como antes, pero bueno, esto es muy aleatorio, no puedo yo opinar mucho tampoco. ¿Lo legal cómo está todo ese tema de que se habían metido en la casa, llevado cosas, bueno, la señora? Nosotros tuvimos, lamentablemente, para empezar a solucionar el problema de Antonio, tuvimos que recurrir a la justicia, no había otro camino. No hay que olvidarse que Antonio vivió siempre una vida solitaria, no tiene hijos, lo único que tiene es esta familia que lo está protegiendo, y para eso necesitábamos la anuencia judicial. No podíamos intervenir porque sí. Recurrimos a eso, lo pudimos sacar, lo pudimos internar, pero esto está en manos de un juzgado. Todo lo tenemos que responder al juez. El juez estuvo muy bien con la familia, nos colaboró muchísimo, pero esto está bajo las manos del juez. Acá tenés que interpretar el personaje que interpretó una gloria de la comedia nacional. Sí, que creo. Sí, esta mamacora de todo el mundo tiene en la cabeza el personaje de Antonio. Traté de ir para ese lado. Con mi pluma, ¿no? Pero traté de ir para ese lado, es insuperable eso, el laburo de Antonio. Recién nos contaba el hermano, Carlos, que vos lo has ido a ver mucho, Antonio, que trabajaste mucho el personaje charlándolo con él. Sí, yo soy amigo de Antonio, desde los Roldán, hace como 20 años. Sí, sí, no, sí, nos juntamos, hablamos de esto, hablamos de un montón de cosas. ¿Y desde qué momento estás preparando este personaje con Antonio? Porque digamos que últimamente es difícil poder tener así un diálogo con Antonio como para armar algo. Y yo venía hablando de este personaje hace mucho más. Él me venía contando todos los detalles de cómo lo armó y qué sé yo. Pero hace 3 meses que estamos preparando esta obra. Y todo ese tiempo que vos hablabas con Antonio, ¿él sabía que vos ibas a interpretarlo alguna vez en teatro? ¿Se lo imaginó? ¿Te lo dijo? No, él no lo sabía, porque no estaba el proyecto cuando Antonio estaba mejor. Lo extraño mucho.
¿Te gustaría ir a verlo más allá que, bueno, él tal vez no esté en condiciones de reconocer No, no permiten que lo vean nadie más que el hermano y los sobrinos, los médicos. No lo permiten. Pero yo hablo con Carlos todos los meses. Bueno. O cada 15 días o todos los meses hablo con Carlos y voy viendo cómo está mi amigo. Así nos contaba Carlos, el hermano, que si la salud se lo permitiera, le encantaría traerlo acá. Ah, no, no puedo desear algo mejor. Sí, la verdad que sí. Ya verlo, yo con verlo, ya estaría muy feliz. ¿Qué le dirías hoy? No, lo abrazo, un rato después largo. De esta lo quiero mucho, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Nada, lo abrazo, no le diría nada. Tengo muchas ganas de abrazar, tengo muchas ganas de verlo, hace rato. Armamos una linda amistad con Antonio, desde los Roldán, desde la admiración mutua, ¿no? Nos gustaba mucho lo que hace uno y lo que hace el otro. Y eso. ¿Te emocionaste? Sí, claro, me emociona. Sí, es tremendo. Nunca me imaginé que yo iba a hacer esto. La verdad que no. Si Antonio estaría bien, él me daría la peluca. Mando un beso a Campi, pronto va a venir acá al programa a hablar hermoso. De la obra que estrenaron ayer, un gran artista. Hermoso. Tuvimos una pesadilla nosotros, ¿qué? Con Beto Casella. Ah, sí, hermosa. Gracias, Nasa. Gracias, Nasa y Marixa, por participar. Qué dotes actorales, Qué actores, Qué lindo, qué lindo que está filmada. Luchamos esa pesadilla, por el Inca, todo. Los actores también. Sí, claro. Muy bien, vos. Esto es cine. Muy bien. No es financiado por el Inca, pero es cine. Mucho cine. Vamos a ver, quiero verlo. Lo vamos a ver, miren. Me encanta. Fue cine. Ángel, te dejo la rutina del programa de hoy. Vamos, que en 5 tenemos aire. Ok. Tengo un enigmático maravilloso, no sabés, la vamos a romper. Está súper, súper chequeado. Tenemos que arrancar con esto, dale. Ángel, escúchame, el segundo informe estuvo buenísimo, ¿viste? Pero ¿sabes qué? No le des tanta participación a Pagani, porque él siempre es autorreferencial, ¿viste? Es un embole. Bueno. Ay, Ángel, ¿me das un segundo? ¿Sabes qué? Tengo todo preparado para el tercer informe. Por favor, no me dejes para lo último, que Edith después no me deja ni hablar. Beto, te quería decir esto. ¿No le vas a dar bola al enigmático pedorro de Marixa? Te lo pido, por favor. Yo tengo una primicia espectacular. ¿Está? Vamos, chicos, en 5 venimos. Silencio, chicos. Hola, muy buenas noches. Acá estamos de nuevo, como siempre, como cada día, de lunes a viernes. Pueden comunicarse con nosotros, @ejercitodelam. Nos cuentan lo que quieran. Escúchame una cosa. Lam. Y si querés, te lo hago para el otro lado. Lam. El mejor conductor, Ángel del Mundo. Gracias, chicas. Gracias a mi querida. Vamos con el primer informe de Bendita TV, como todas las noches, para divertirlos un ratito. Hola, ¿qué haces? No sabes, soñé que estaba conduciendo Bendita. Trabajaba con todas estas locas que no me las aguanto. Lucas Mandarina, WhatsApp de audio. Lucas, ¿qué haces? Sí, no, me quedé dormido. No sabés lo que estaba soñando. No, hacía LAM yo. No te duermas. Y subite a Bondi desde el 29 de abril. Gracias a todas las chicas que participaron. A Nasa, que está acá. ¡Re lindo! ¡Muy bien!
A Marixa, que casi la estamos perdiendo, pero va a volver. Ay, no. Sí, y a todas las chicas de Bendita que vinieron a colaborar, porque no vamos a hacer ni LAM ni Bendita en el streaming, vamos a hacer otros programas, pero bueno, jugamos un poco con el cruce. Que creo que nunca qué linda nos la calidad, cruzamos. Muy lindo filmado, sí, muy lindo. Producido por Mandarina, muy lindo. Sí, lo hicimos en la corte, que tantos años pasamos ahí. Feudal haciendo los bailando, así que un beso a todos los amigos de la corte también. 29 de abril, el Día del Animal, debutamos con el Ahí le mando un beso a Miguel Granados, que me invitó a Olga, también la pasé genial con toda la gente de Olga. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y lendres? Andalo Seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Qué pasó, Janina, con Sabrina Rojas? Hoy leí por todos lados que la vinculan a Juan Martino, el hermano de Majito. En realidad, Gustavo Méndez vio la historia, yo no la había visto, de Juan Martino, que subió como una selfie con Sabrina hace unos días o anoche. No la robó y a él le había llegado, él sube otra historia también a sus redes, que le había llegado hace una semana como el rumor de que estaban juntos. ¿No pueden ser amigos? Claro, entonces a Pía, que la tenemos en la radio, le escribí obviamente la Sabrina. ¿La que se defeca en el ascensor? No, sí. Esa es la... Qué fuerte la foto. Claro, la foto es fuerte. Sí, es fuerte. ¿Qué tiene? ¿Son dos almohadones? ¿Qué son? Qué feos los almohadones. Parecen acolchados. Los feos que son los almohadones. Parecen acolchados. Son colchas horribles. Están encolchados, pero ¿son colchas o son almohadones? Para mí son almohadones. Pero son colchados. Da la sensación de que están abajo de un acolchado juntos. No, no, son distintos. Pero la cuestión es que ella nos mandó un audio diciendo que no, que era mentira, ya sé, atajándose, ya sé. ¿Juario no investigó todo esto? ¿De dónde viene la colcha 1, la colcha 2, el cuadro que está atrás? No me fijé lo que dijo Juarius. Y dijo, ya sé que Janina no me va a creer, es mentira, tenemos un grupo de amigos en común que sí están de novios y últimamente nos venimos viendo seguido. ¿Viste lo que haces? Una foto después de un par de fernets que te arrepentís, bla, bla, somos amigos, no pasa nada. Igual tampoco lo quiero negar del todo porque después llego a cambiar de idea y pasa algo y... Perdón. O sea, que un poco perdón. Le interesa. Dejó o sea, una abrió una ventana ahí. A lo último dejó una apertura. Obviamente Pía le cree, pues viste que Pía... Pía es una boluda, es claro, sabemos. Le cree a cualquiera no que le dice fuentes, algo. Para, a ella le contestan y ya les cree. Claro. Hoy estaba Guido Záfora en Cancún, que va a cubrir los premios Platino. ¿Está en Cancún? ¿Qué suerte? ¿No? ¿Mandar a cubrir algo? ¿Siempre lo mandan a Guido? Bueno. ¿Qué tongo tiene Guido? Con los premios Platino. Con este canal, que lo mandan a todos los viajes. Bueno, y dijo, estoy con la cuñada de Sabrina Rojas, porque Majo Martino también viajó a Cancún. Bueno, son amigos Majo y... Sí. Claro, pero Majo no trabaja en otro canal. Pero ella fue por Mañanísima. Ah, fue acreditada. Muy bien. Mañanísima le pagó el costo. ¿Y a vos no te acreditaron a nadie? No. A mí ni me mandaron un mail, nada. Ni una gacetilla. Pero lo dijo así, como muy seguro. Pero no justo, y justo se quedaron sin tiempo y lo tuvieron que cortar. Pero como que él quería contar el chisme. Que sí. Sí, dijo con la cuñada. O sea, le cortaron lo único interesante que tenía para poner. Le cortaron Gustavo Méndez más data. A ver, Méndez. En una historia de... También, me estás mandando sus historitas. Sube una foto del feed de Juan Martino donde subió. Se ve que él es artista. Un cuadro que pintó. Y pone, hace dos semanas Martino pintó este cuadro y lo subió a Instagram con esta frase. Espero que te guste. Cri, 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 cri. Sabrina... Unos días después subió una historia de Instagram con el mismo cuadro. ¿Y qué dice el cuadro? ¿Dice algo el cuadro? Te quiero partir en vez de que se lo pintó ahí. Espero que te guste. No será el cuadro que está ahí atrás. No, eso es una foto, mirá, parece. Ella sube y dice, ya está en mi casa. Pero le no pintó es ese. No, amor, ese es otro momento. Le pintó un cuadro. Pero mejor podía ser ese cuadro, Charina. Claro, espero que te guste, pero no se arroban. Y ella pone, ya está en mi casa. Pero es como una charla entre los dos sin arrobarse. Y está bueno que acá estaban enfernetados y se le fue la selfie. Claro. Hoy lo vi a Rodri Noya, que estuvo haciendo teatro con ella. Le pregunté y me dijo que jamás lo vio en su vida.
Así que capaz no es de ese grupo. No, que no, no, pero bueno, que jamás si lo vio en su... ¿Qué tiene que ver? No tiene que por qué ir al trabajo de ellos. No, no, pero bueno, capaz en habla Córdoba, de que es reciente. El, capaz que Rodrigo lo que dice que a claro. Córdoba pero no esto fue. Es más reciente. No, esto es de ahora, esto claro, lleva ahora. Dos semanas, sí, tres. Claro. 16 de abril, dice ahí. ¿Qué fue bueno, el cuadro? 16 de abril y hoy del 24. 17. 18, no sé, ayer. ¿Qué sé yo? 102 Plus te da un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento con energizantes de origen natural, vitaminas y minerales. 102 activa tu versión activa, mirá. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía, compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus, el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102 activa tu versión activa. ¿Tus hijos o hijas se quedan con los abuelos o al cuidado de otra persona? ¿Están volviendo al jardín? Para este tipo de ocasiones, Nutrilon 4 te brinda un formato simple y práctico para que puedas resolver su alimentación de la mejor manera. Con una fórmula que contiene inmunonutrientes, vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos que ayudan a reforzar el sistema inmune. Con Nutrilon 4 ahora todos pueden ser parte de la historia de tus hijos. ¿Ya lo probaste? Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Fefe, Lali estrenó, bueno, Lali y un montón de gente, ¿no? En España, X Factor, está sí. Ella como jurado, vi que se emocionó también por una cantante. Sí, la verdad que sí, bueno, qué bien Lali que siempre pega un currito en Europa. Sí, bueno, curro, bueno, laburo, ¿no? Estuvo en El Hormiguero primero y ahora X Factor, es que es un programón. En su momento, cuando ella tuvo la entrevista en El Hormiguero, que es uno de los programas más conocidos de allá, se había dicho que habían quedado muy encantados con ella y que la querían... Sí, bueno, red televisiva. Lali, el que habló es su novio, Pedro Rosenblatt, de LAM. ¿De LAM? Sí, cuando nos dio la nota, esa primera nota. ¿Cómo le gusta? Rompimos el hielo. ¿Cómo le gusta la mediatización? Y a nosotros si nos nombran, los pasamos. Si nos putean o hablan bien, los pasamos. ¿Habla bien o habla mal? Ya saben, si quieren salir acá, nos nombran. Hoy nos nombró Nati Jota en el stream. ¿Ah, qué dijo Nati? Que le encanta LAM y que le gusta el momento en el que todas nosotras empezamos tipo a hacer. Pero nunca quiere venir, nos tiene miedo. Y, pero le encanta LAM, dice que sí, lo ve siempre. Bueno, venía siempre. A verlo acá de cerca. Me encanta, Nati. Lo disfrutás. Ay, que venga, sí. Mejor, sí, la está rompiendo sí, en sí, Olga. Sí, sí. Vamos a ver qué dijo Pedro Rosenblatt. ¿Cómo estás viviendo esta explosión mediática? Que entiendo que coincidís que se da también un poco la masividad de la explosión mediática a partir de la relación con Lali. ¿Crees que hubo esa expansión se dio en ese momento? Sí, bueno, es una expansión hacia terrenos desconocidos para mí. Total. O por lo menos no son los que yo frecuentaba, los que yo habituaba. Ahora, como todo, viste que absolutamente todos los temas en la actualidad duran 2-3 días. Total. Y después entran como en una meseta más de normalidad. Ahora, afortunadamente, ya entramos en la parte de la meseta donde la espectacularidad está depositada en otro lado. Claro. Así que estoy un poco más tranquilo con respecto a ese tema, afortunadamente. Al principio quizás me costó un poco hacer equilibrio. ¿Qué te costaba, por ejemplo? No, eso. Entrar a circuitos en los cuales nunca se habían... Claro, aprendería a estar en LAM. Por ejemplo, claro. Ni siquiera advertido de mi existencia porque nunca había hecho nada relevante para esos programas o para las personas que tienen interés en ese tipo de cosas. Así que para mí era una novedad. Todavía lo sigue siendo, pero bueno, por suerte ya no está sucediendo tan a menudo. Entonces uno se comporta con alguna torpeza, por lo menos al principio, como todos. Cuando entramos a un universo, cuando entramos a un trabajo nuevo, cuando entramos a qué sé yo, algún círculo que no frecuentamos. Claro. Ahora estoy un poco más ordenado. Más allá de que es algo nuevo para vos, capaz, yo lo vamos a poner en el mundo LAM por poner un genérico, tenés cancha mediática, porque yo te veía dando notas que digo, che, este pibe entiende perfectamente cómo funciona un poco esto. Sí, pero la procesión va por dentro, como se dice. Claro. Y la primera vez que me agarró un móvil en la puerta de Gelatina, era el día de mi cumpleaños, todavía no era público nada de todo esto, y me di cuenta cuando entré que me temblaba la puerta. ¿Regalitos estás recibiendo? Entiendo que mis compañeros me van a regalar... Vamos a entrar algunas tortas, quiero decir. Bien, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Escuchame una cosa, te vi el otro día en un video con Lali ahí, que no sé si fue a filmar una fan y demás. Me cruzaron en una esquina. ¿En una esquina? Yo estaba parado en un poste y un colega de ustedes. Ah, un colega nuestro. Impresionante. No, bueno, igual, buena banda, está todo bien. Lindo vínculo, eso porque vi que está... ¿Con la fan?
No, con Lali, digo, que lo habían, viste, como que sacado fotitos y demás. No, pero imagínate que cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra. Será usada en mi contra. Así que sí. Yo opino de Milei, de sí. Caputos, pero de esas cosas, ¿no? Porque. No, está perfecto. Con buena onda tampoco vengo acá a preguntar ni crepar, por supuesto. Me temblaba la piernita y dije, uy, habré dicho alguna barbaridad, la habré cagado. Después para hablar de los temas que hablo yo, no tengo ningún problema. Yo les decía a los movileros, ustedes no están acá por mí. O sea, están acá para ver si yo digo algo que los pueda acercar a lo que verdaderamente les interesa. Entonces se genera una cosa medio incómoda en la cual yo no juego para los intereses de los que están haciéndome la pregunta, pero tampoco quiero quedar como un ortiva porque están trabajando. Claro. Entonces, bueno, uno va haciendo un equilibrio. O lo que puede, exactamente. Como que tienes que dar esas respuestas sin decir mucho, pero... Porque tampoco quiero ser un fugitivo, ¿viste? Y decir, no hablo. Bueno, ahí está Anita, la hermana de Lali también. Divina. En el streaming, en el USU. ¿Por qué estaban disfrazados así, Fefe? ¿Qué les pasó? Porque hoy justo... ¿Quién murió? ¿Murió Occhiato? Tomaban el horario de Nadie Dice Nada, de Occhiato. Entonces era como el funeral del programa de Occhiato. Estaban enterrando a Nacho Elizalde. Sí, ¿qué era sí, lo a que todos. Pasaba? Todos enterrados porque... Y bueno, porque cambiaba de horario. Estos y se quieren quedar con el horario de nosotros. Sí, obvio, es el prime time. Quieren ir a la mañana. Iba a venir Oriana hoy, se bajó Junco. Ah, yo pensé que Sabatini. No, Oriana Junco era la otra invitada del día. ¿Para encontrarse con Guido? Y no se dio. Ay, qué lástima. Qué distintos que son los del streaming, ¿eh? Hacen lo mismo que hacía la tele hace 20 años. Sí. Guido y Oriana, que se peleaban acá con Federica Pais. ¿Te acordás? Yo pensé que Jimena Barón iba a empezar esta semana. Ah, ¿vos fue idea tuya llevarla a Oriana? Me encanta Oriana, yo a cualquier lugar que pueda la llevo. Sí, también, pero cruzarla con Guido. Bueno, pero puede haber una... ¿Este programa me había llamado? Sí. Ah, mira. ¿Viste? Hubiera ido con este. Ahora. me encanta el novio de Lali, me parece re carismático. Es súper simpático, es muy inteligente. Pero yo voy a empezar a desconfiar de Pedro Rosenblatt, porque dice que le temblaban las patas. Estaba feliz en la nota. Cuando entró. Pero si contestó revivo, todo, sí, no tenía no ningún es miedo. El hábitat de él, no estuvo es, bien. No. ¿De qué hábitat son todos estos, feudales? Déjame de joder. Él lo estaba diciendo. Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale con Mengolini en vez de salir con Lali Espósito? Le tiene más miedo a Castelo que a Milei. Es cierto que no era nadie, no lo teníamos. Se hace, les encanta la cámara a todos. Pero no lo tenían en la mira. Nati J, que es una quilombera, Nati J re quilombera también. Pero ¿quién lo conocía? No lo habían puesto en la mira. Era reconocido. Esto sí se compró, lástima lo que son todos quilomberos disfrazados de ovejitas. Es un viejo en el cuerpo de un joven. A mí no me jode que me digan gorila, vos te jode que te digan peroncha. Bueno, por eso, a mí no me jode. La gorila y la peroncha arrancan un nuevo capítulo. Lástima que sea Perón. Habla como un rockero, habla como un rockero de los años 90. Lástima el pensamiento. ¿Cómo quién? Es muy elocuente. ¿Calamaro? Se habla como, muy un, elocuente. Como un Daniel Melero de los años 90. Sí, sí. Qué linda que está Lali. Daniel ¿Tenemos Melero? Lo de España? Sí, le habla como él. ¿Como jurado? A ver. Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo. Sí. Perdón. Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy. Sí. Porque del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para 100%. Decir. Y vos lo hiciste y eso te transforma más allá de una guerrera personal y en una resiliente absoluta, te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música. Yo te agradezco un montón que estés acá hoy, personalmente y por toda la gente que está del otro lado. De verdad. Me quedo con eso ahora mismo, la verdad. Bueno, habrá cantado bien la chica para cantar lágrimas. Claro, sí, para mí está llorando. Perdimos el canto. Está llorando por la separación de Milei y Fátima. No, seguro. Tenía una historia. ¿Sí? Tenía una historia la chica. Sí. ¿Puede decir que le llegó la información ya? Sí, le llegó. Como a Yuyito. Cambió la foto. A Yuyito de Reyes. Yuyito va por Milei ahora. ¿En serio? Yo te lo dije.
¿En serio? Tenías razón, Fo, ¿viste? Lo vimos venir y Fátima también lo vio venir. Vamos a escuchar a Yuyito que está precalentando para llegar. No vayas Olivos igual porque termina mal. No lo vas a hacer de madrugada. No vayas de madrugada. Casa separada, tranqui, vos ahí en la tuya. Poca bola. Sí, sí. Ahora, ni una bien vestida para el candidato. ¿Qué, Yuyito no se viste bien? ¿Yuyito González no se viste bien? ¿Será que dónde la vi con Mirta? Estaba bárbara. Viene arrastrando mal vestimiento desde... ¿Muchos? ¿Los arrastra así? No, bueno, eso es estilo. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta? No, no, estilo, no, eso no es un estilo. Estás bien vestido, bueno, mal pero vestida. Pará, por ahí al presidente ella le gusta es crítica, ese tipo de película de buena o mala. El presidente no mira la ropa para elegir a la novia. No, pero es un estilo similar. Elijamos a alguien parecido, o contratemosle una. Paguemos, hagamos una vaquita y contratemos una asesora. Yo no tengo un peso. Yo no te aporto. Hacelo gratis. De buena onda. ¿Por qué le voy a pagar la ropa a Yuyito? Bien pedo. Diseñale una... Le canje. Diseñamos, tiene nada que ver con asesorar. No tiene nada que ver el canje. Bueno, pero decile, mandale una carta. Cuando uno se viste mal, se viste mal. A ver, vamos a ver cómo estaba vestida Yuyito también. Por ahí no se viste tan mal. ¿Habría alguna posibilidad? Yo porque me gusta la pareja. Facu, no, es que justamente yo estoy en un momento de mi vida donde casi no tengo agenda. O sea, eso es lo lindo de mi momento. Claro. Casi no tengo agenda. Es decir, vengo a mi laburo, me encanta hacerlo, me divierto, voy a mi casa, soy dueña de mi tiempo. ¿Te bancaría estar con alguien más joven como él? Ah, porque también es joven, eso, es más joven. Es más joven, pero lo que... Sí, pero lo que sucede que es un hombre que si bien es más joven, bastante más joven, no está con la, vamos a decir, con el día a día del cincuentón con otras problemáticas. Tiene otros problemas mucho más graves, pero no está con el problema existencial, digamos. Claro. Me da la sensación, no lo conozco. Me da la, no, viste que todavía los cincuentis está el hombre con unos problemas existenciales. Sí, ¿qué hago? ¿De qué laburo? Ya me separé, tengo los chicos, todavía son chicos, pero estoy en... Viste, ahí no está eso. Entonces, eso es un punto a favor. Para, ¿no? En esa época vos eras más toquetona, Yuyito. ¿En cuál época decís vos? En la que vino Milei. Ah, hace seis meses era más toquetona. Eras más toquetona. ¿Vos y depende de quién venga, porque a lo mejor viene alguien y me vuelvo toquetona otra vez. Claro, él te inspiró. En esa época eras más de la agarradita de mano, de sí, le hacías así. Le hacía así, sí. Y bueno, ojalá que vuelva al programa, le hago otra entrevista y capaz bueno, me vuelvo toquetona. Yo no lo veo muy lejano porque el día que vino... Sí. Se sintió muy cómodo. Sí, se sintió de cómodo. Hecho, se quedó hasta el final del programa. Cierto. Yo creo que si sacándose una... fotos. Y si el programa seguía 4 o 5 horas más, él se quedaba ahí sentado sin ningún tipo había de problema. Muy buena onda, muy divertido. Estaba divertido, chicos. Fue una cosa divertida. Estaba relajado. Vos le regalaste el muñequito, que ya era un muñequito de presidente. Sí, que lo hace un chico emprendedor. Yo creo que te tiene que invitar a salir, A salir, sí, pero a tomar algo. Un dato. Yo creo que no se sale con un presidente, no es que te invite. Bueno, o que sea, te invita. ¿Qué haces? No pero escuchá, hacer nada. Le regalaste el muñequito que más o menos vaticinó que iba a ser presidente. Sí, pero no puedes hacer nada con un presidente. Y no, si te invita a la Casa nada. Rosada, ¿qué? A tener no, una ¿qué cena la Casa íntima? Rosada, la Casa Olivos. A la Casa a la Olivos. Quinta Olivos. ¿Vas a Olivos? A la Casa Rosada nos enteramos escondida, todo. ¿Escondida o públicamente? Pues yo escondida, ya no quiero hacer más nada en mi vida bueno, escondida. Bueno, si te invita. ¿Te metieron en un baúl alguna vez? No, por el amor de Dios, no. Bueno, lo dijiste vos, Yuyito. Sí, claro. Muchos años de amante, si no quiere hacer nada escondido. No quiere nada escondida, no quiere nada. ¿Ella habló alguna vez su relación con Menem o nunca lo No, el que habló fue Coppola, me acuerdo. En alguna cuestión no, que dijo que cuando algo. Ella llegó... Sí, para mí sí. Habló. Ella dijo que no. Acá me dicen que era con mentira. Chichi habló. Para mí también. Sí, habló, pero ella habló. Dijo, en el programa de ella dijo que era mentira. ¿Que no salió con Menem? Sí. Yo me acuerdo que la vez pasada fue, no hace mucho. Bueno. Cuando salió lo de Coppola, que decía Coppola que había entrado... Conoce la... Y lo había llamado Olivos, a Carlos la Quinta la conoce. Sí, yo no, además dijo muy segura. Es difícil salir con un no presidente. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Cómo sabe? Por ahí salió con otro, no sabemos. Con De la Rúa, ponele. No. Con Alberto. Con Alberto. No sé. Ahora, la en pandemia. El último tiempo. No sé. Igual, ¿Habla? Bella, ¿hablando? No sé cómo decir que está mal vestida. Bellísima, Yuyito, hermosa. Una cosa, una hermosa está mujer, súper elegante. Está vestida marrón de y 16 celeste. 16 de agosto del año 96. Viene o sea, vestido. La serie de Coppola. No, no es quedó. Un vestido. No, es un pantalón con una collar. Camisa. Bueno, pero ese, bueno, la es camisa. Una, esa camisa. La camisa es tremenda. Selvática, tremenda, con ese collar... ¿No combinan bien Carey, el marrón y el celeste? El pelo con la raya al costado.
A mí me gusta. Yo tengo rayas al costado. Con batido acá atrás, sí, el parece lambeteado por una vaca. Porque te hacen más alta el pero batido. Yo tengo acá. Chicos, ese pelo, quiero también decir, esta frase es muy mía también. A ver. Es un choclo seco al sol. ¿Cómo, cómo? Ay. No seas agresiva tampoco. Choclo, no le digas choclo. No es seco al sol. Es ¿por qué? Es descriptivo. ¿Por qué discriminás al choclo? No seas mala, vos choclo también. A mí, Fátima, El maquillaje que sigue ya te la confundí, siendo, ¿eh? El maquillaje sigue siendo de los años 90. Es verdad. Pero eso no se lo puedes imputar a ella. Él. No, ella es la que pide ese maquillaje. Maquillaje de la casa. A mí me gusta como novia de Milei. Sí, a mí no. También. Para mí es el estilo de mujer bueno, que le gusta. Bueno, es el estilo a Milei de mujer, claro, que le gusta. Ella sí es bellísima. Por ahí ella se hay que ver si le gusta este la caramelito y nada. Hay que ver si la diferencia de edad le va al presidente. Claro. Porque sí, ella años, es mayor que él. Le lleva unos 10 mínimo. Si es verdad que Lila salió con él y Fátima salió con él, más o menos son estilos de mujeres. Y Endulzame que soy café. Claro, y Endulzame que soy café. Todas mujeres bellas. Mujeres muy lindas. Mujeres muy lindas. Perdón. Hablando de Menem, ¿viste que? Ay, qué miedo. ¿Qué pasó? Zula dijo que va a estar en la serie de Menem. Sí, hoy lo dijo en una nota con Marina. Pero no entendía siendo de quién. Dijo una representante. Ah, ¿ella va a actuar? Claro. Ah, yo pensé que iba a contar su historia. ¿Una representante de quién? No, si es una serie de ficción, no. Sí, no, bueno, no sé. Y bueno, por ahí va a ser de esta. De esta, más respeto, señora. Malia González, fuerte de esta. No, no, Malia. Ay, Dios, qué disgusto que son. Cerveni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas. No reniegues más con el suministro de agua. Encontrá la bomba presurizadora sumergible o centrífuga que tu hogar necesita. Potenciar tu hogar con Cerveni, paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Cerveni es potencia renovable, calidad argentina que llega a todas partes. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. ¿Necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos? Nuevo Curflex triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, volvé a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex triple acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Cuando te duele la panza, te cambia el humor, no te sentís vos mismo, Sartal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! El alfajor triple es fantoche. Buscá los merengue italiano de chocolate semi-amargo. Además, las nuevas versiones, fantoche triple night extra chocolate o triple day relleno de dulce de leche. Sí, Ángel, este año fantoche cumple 60 años y lanzará una edición limitada de alfajores cuádruples, muchos más grandes y mucho más sabor. Recuerda, fantoche triple, el alfajor que alimenta campeones. Seguinos en Instagram, @fantoche_ar y hacete fantoche. Mira. Silvia Zulo, que está escribiendo Janine, te cuenta qué va a hacer en la serie. La deberíamos atender, que hoy dijo en lo de Marina, entre otras cosas, que ser panelista es de cuarta, pero como es Silvia Zulo, la perdonamos. La queremos. Pero Zulo fue panelista. No, pero por eso, no sé, Marina le dijo si quería volver a televisión, y ella dijo que sí, pero la televisión no ¿y te Marina paga no defendió a los panelistas? No. ¿Qué están sindicalista es ella? Es conductora. Qué basura, ella Marina. Es conductora la ahora. No, pero lo de la nata no. La columnista, no. Columnista. Bueno, no fue panelista mucho tiempo, hasta hace 5 minutos. Y Zuller fue panelista de Roca Salvo y Monti. Claro. Zuller, fuiste panelista. Yo me acuerdo. Igual dijo que ella no está para maquillarse todos los días, ni peinarse. Bueno, sí, la verdad es una mucho fiaca. Más que de décima, y a Marina que le perdonó la vida con los tacos que llevó a tu cumpleaños, no dije nada. Horrible. Sí. Eran Dolce Gabbana, pero un taco así para estar en el pasto. Ah, pero ella siempre está de tacos, incluso dentro de su casa. Sí, ayer en pijama no con los gatos justo vino el otro de tacos. Día no tiene vine sexo en tacos también. Pero bueno, ¿qué dice bueno, Zuller? Dice que no actúa ni tiene doble. Firmó uso de imagen como representante de los años 90. Ah, o sea, quedaste en representante. La pueden nombrar. Ahí te dio la neurona. Sí, la pueden nombrar. Claro, va a representar la época.
O sea, como que la pueden nombrar. Ah, usar pensé imagen. Que representante literalmente, como una representante. Por eso te digo, hasta ahí te igual dio. Ustedes saben que las series, en general, Gran Hermano. Las biográficas pueden usar cualquier tipo de nombre, sin pedir permiso, sin nada. Ah, no sabía eso. Y tienen destinado ¿sí? un dinero para pagar eso. De si alguien les reclama. Por claro, ejemplo, claro. usan en la serie de Tinelli el nombre Marcela Feudale. Vos no diste permiso. Ah, querés reclamar, reclamá y te oh, pagan. Necesito plata. Claro, ya tienen guardado un toquito para vos. La serie de Maradona, que volando a la Marcelo. Patrocina. Claro, no sé si reclamó Claudia por eso. Sí. ¿Sí? ¿No viste? Sí, claro. Pero Claudia, las plataformas no le chupan huevos. Si yo tengo acá, pero ella reclamó. No, bueno, tardás un montón y de tiempo. Y Marisa bueno. contó que le pidieron el uso de su imagen en el encargado. A mí úsenme todo lo que quieran. Sí, a mí también. Yo voy de mando. Pero viste que en el tráiler de la serie de Nair Galarza muestran lo que sería la nota con Mariana y le ponen Marcela. Sí, le ponen Marcela. Pero encima dice DDM arriba, o sea. Mariana reclama, el diario de Marcela debe ser. Sí, pero... O sea, es raro. No, sé. No reclamamos. No, para que no reclame le pusieron Marcela. Bueno, pero es todo muy... Bueno, no sé. Sí. Ni me importa tampoco. Corte, ya venimos. ¿Qué pasó? Insoportable. Bueno, no quedó una. ¿A quién estaban criticando? A Yuyito. Déjenla. ¿Pasa Yuyito? ¿Por qué lo critican? Pero no, porque va lo de Dente. Queremos verlo. ¿Ya está Dente? ¿Me puedo ir? Sí. ¿Ya llegó? Que le pregunte por Carlos. ¿Pero qué hora llega? ¿A las 10 en punto? ¿No puede llegar 3 minutos antes para arrancar él? Que le pregunte por Carlos. Nosotros estamos... Así viene Yuyito hoy a lo de Dente. No, por favor, Dios. ¡Cuídala! ¿Va a cantar Yuyito hoy con Fer? Sí, seguro. Seguro, tiene que cantar todo. Una de Roxette, bueno, que cante juntos. ¿Qué? Una de Roxette. Flowers, por ese, Fátima. Ese es Flowers, Roxette. Ay, que le estamos pensando a Tomás Dente le gusta Roxette. No claro. Ah, ¿no son el mismo? Ah, no, yo pensé que era uno solo. No, tiene razón. No son el mismo. No, que me decía Callarina que por qué no hago un pro bono. ¿Qué? La ayuda del emprendedor. Gracias a Seiko por mis relojes, gracias a las margaritas por los productos de belleza y se quedan con esta gran cantante que es Yuyito, que está con Fer Dente acá pegadito, así vestida. Viene hoy a la de Chau, hasta mañana.